¿Qué dato, qué medida se encuentra la mitad de todos los datos? La mediana. ¿La qué? La mediana. La mediana, ¿no? ¿Qué es la mediana? Es la mitad. ¿Qué es la mediana? ¿Por qué es la mediana? El conjunto de datos. Tóquense su mediana. Tóquense su mediana. Una. Tócate su mediana. Vamos a ir en el plazo. Su mediana. Dos, tres. Tócate la mediana. No tiene la más pálida idea. ¿Cómo la medida así vos? Mucho gusto, señor doctor. Por lo que vas a llevar el próximo año también. Tóquense la mediana. ¿Qué es la mediana? ¿Qué es la mediana? Lo escucho. Sí, se paró, se paró la mitad. Por eso es que ¿cuál es la mitad de uno? Pero esta es la mediana. Entonces, el entero, justo la mitad, pues implica que la mitad de los datos está aquí y la otra mitad estaría acá. Quiere decir que, como dijimos, el 50% de los datos aquí y el otro 50% de los datos está aquí. Entonces, este valor que está exactamente en el medio se llama medio. ¿Ya? Es como si fuera también un valor de medida de orden y orden. Las medidas de orden y localización se llaman fractiles. Hacen es fraccionar el conjunto de datos en varias partes. Vamos a empezar considerando la primera medida de orden y localización, que se llama cuartillo. La primera medida es el cuartillo. Su nomenclatura es una Q mayúscula. Como dice cuartillo, quiere decir que lo que hace es dividir el conjunto de datos en cuatro partes. Para mí esto representa el conjunto de datos y si lo divido aquí es de uno, otro y aquí el otro, entonces tengo 25% de los datos aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, es dividido en cuatro partes. Voy a encontrar medidas, como ser los cuartiles, por ejemplo, tengo el Q1, es un cuartil, es el primer cuartil que está dividiendo 25% de los datos. El Q2, que es el segundo cuartil, está exactamente en el mismo lugar de la mediana, ¿verdad? Corresponde. Y este sería el Q3, que representa otra cuarta parte, y el último dato es el Q4. Solamente estamos interpretando las medidas. Otra medida de orden que nosotros calculamos es el decil. Decir, la nomenclatura es una D minúscula. ¿En cuántas partes creen que divide el decir? En 10 partes. Entonces, este conjunto de datos no lo vamos a dividir en 10. Aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, está bien. Sí. 6, 7, 8, aquí estaría el 8, el 9 y el 10. Entonces, esto es el D1, aquí estaría el D2, el D3, el D4, donde está la mediana y el Q2 estaría el D5, por supuesto. Aquí estaría el D6, el D7, el D8. El D9 y el último dato coincide con el D10. ¿Está claro? He dividido el conjunto de datos en 10 partes. La otra medida que es mucho más común de uso, y lo van a escuchar con ese nombre muy frecuente, es el sentil. Pero en realidad se lo conoce como percentil. O percentil. Quiere decir que es un tercento
La nomenclatura es una P minúscula, que quiere decir que divide el conjunto de datos en cuántas partes. En 100, por eso es el I. Entonces aquí estaría el percentil 1, el P1, el P2, el P3, el P4, el P5. ¿Dónde está el D1? ¿Qué P está? Ah, el P10. El P11. ¿Dónde está el D2? ¿Dónde está el Q1? ¿Dónde está el Q1? ¿Quién está? El P25. Aquí está el P25. Aquí estaría la mediana, ¿cuál está? Pues el 50. Y el último dato sería el P25. Hemos dividido el conjunto de datos en 100 partes. Estos son los fractiles. Para la gente que trabajamos fractiles, para empezar a utilizar y calcular los fractiles, vamos a utilizar una fórmula genérica que probablemente no les signifique mucho, pero sí nos va a permitir enseñar a aprender a mucho y todo. Voy a utilizar cualquier fractil. Por ejemplo, el percentil de J es igual que esté en el lugar de X, que es X. X de J que multiplica a N más 1 sobre 100. Esa es la fórmula genérica, solamente como guía con la que vamos a trabajar. ¿Cómo se están calculando? ¿No tienes papel de cuaderno? ¿No se escogó? ¿No se escogó? ¿Es el N más 1? Lo que vamos a hacer ahora es solamente aprender a calcular las fórmulas, a elaborar las fórmulas, ¿ya? Solamente primero vamos a empezar a aprender a elaborar fórmulas. Voy a elaborar fórmulas de los cuartiles primero. El cuartil. Entonces voy a elaborar la fórmula del mínimo de este. Para calcular dónde está este, hoy tengo que utilizar una fórmula. Si es el Q1, esto estaría en el X1. No necesito pintar el número 1 porque todo valor multiplicado por unidad es el mismo valor. Pero en el Q1, el punto, le va a multiplicar a N, ¿qué es N? El número de observaciones dividido entre 4. Estoy hablando sobre cuartiles. ¿Ya? Esa es la fórmula del Q1. Si es el Q1, X1, que va a multiplicar a N más 1 sobre 4. Esta fórmula la vamos a manejar aunque nos vamos a condicionar algunos problemas más adelante, pero nos vamos a aguantar. Pero es más fácil manejar así. Ahora voy a construir la fórmula del Q2. El Q2 está en el X. ¿Dónde está el Q2? En el X, ¿qué? El X. ¿En el X, qué? En el X2, porque estoy hablando del Q2, estaría en el X2, que va a multiplicar a N más 1 sobre... Entonces, para construir la fórmula, si digo cuartil, tiene que estar dividido entre 4. Y si digo 1 o 2, está en el X1 o en el X2. ¿Sí? Pero solamente con fines de didácticos de explicación. Si yo simplifico esto, me quedo con 1 y aquí tengo 2, ¿puedo simplificar así? ¿Sí? Sí. Sí, por ¿verdad? Entonces voy a rehacer, estaría en el X, N más 1 sobre 2. ¿Alguien sabe qué es el N más 1 sobre 2? ¿No vinieron a la última clase? No. ¿Qué es N más 1 sobre 2? N más 1 sobre 2. Es igual a 1.
simplifico estos valores, me quedo con la fórmula de la mediana. Quiere decir que el Q2 es igual que la mediana. Miren aquí, el Q2 está en el mismo lugar de la mediana. ¿Cuánto se me hace que están con la ya van a regresar? Ahora voy a hacer la fórmula del Q3. ¿Dónde está el Q3? En el X3. Bien, X3. Que va a multiplicar a N más 1 sobre Q3. Sencillo, ¿verdad? La fórmula, las fórmulas para el Q1, para el Q2 y para el Q3. No necesito fórmula para el Q4 porque es el último dato. El Q1. No tengo que ubicar, es el último dato. Ahora, vamos a empezar a construir fórmulas para los deciles. Voy a hacer el D, el D3. ¿Dónde está el D3? En el X3. En el X3, que va a multiplicar a N más 1 sobre 10. Sobre 10, porque estoy hablando de X. Sencillo, ¿verdad? A ver, hagamos el D5. ¿Está en el lugar de X? Sí. 5. Sí. Que va a multiplicar a N más 1 10. Sobre 2. 2. ¿Puedo simplificar esto? Sí. ¿Y con qué me quedo? Con aquí 2, una 2. La fórmula bien. ¿Verdad? Y entonces, ¿con qué me voy a quedar? XN más 1 sobre es igual que la media. Estoy simplificando solo para demostrarles que es lo mismo que uno que la media. Sigo. ¿El D cuánto? El D 2 centímetros. Esto es fácil, D8, ya. El D8 es igual a X, 8 que lo multiplicar a N más 1 sobre. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Es que la meterla ahí para otras. ¿Está claro? Está fácil, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a poner percentil. El P, el P, el P. El P25. El P25 está en el lugar de X. 25. Que va a multiplicar a N más 1 sobre 4. Si es, si está hablando de perro sentir, quiere que sea sobre 100, ¿verdad? Así de simple. Ja, ¿puedo simplificar eso? Sí. ¿Y qué me voy a quedar? Esto. Me quedo con 4 y aquí me quedo con 1. Entonces, X, N más 1 sobre 4. ¿Qué es eso? Cuarto. Está en el mismo lugar el P25. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere? P. El P56 está en el lugar de X. 56 que va a multiplicar a N más 1 sobre el P75 está en el lugar de X 75 que va a multiplicar a N más 1 sobre 100. Solamente sobre el no, ¿cierto? Porque está aburrido sin mucha responsabilidad. Voy a simplificar y ¿en qué me quedo con esto? Esta es una tercera parte y esto es una cuarta parte. Me quedo con X, 3, X3, N más 1 sobre 4, que sería igual a 1. No, la simplificación la hago solamente para demostrar.
ejemplo, la fórmula es así, P75X75 en el más 1 sobre 100, que estamos hablando de casi. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el cálculo de fórmulas? ¿Está claro? Como para otras. Ahora empecemos a calcular valores, ya sabemos calcular fórmulas y elaborar fórmulas, empecemos a utilizar para calcular. Es muy importante. Me voy a inventar datos, un ejemplo cualquiera, por ejemplo, montos que son percibidos por personas. Una persona le pagaron 80 bolivianos, a otra le pagaron 140. Voy a ir a desbloquear a los. Estos son masistas que les pagaron, a otro le pagaron 90, a otro 200, este es inteligente, de otro le ha pagado 50 pesitos, que es muy pobre, y el otro le ha pagado 170, a otro le ha pagado 196, y al otro le ha pagado 81. Ya, listo. Tengo valores. Un conjunto de valores. Cuando estamos hablando, escúchenme y anótense los que tienen papel o lápiz, por supuesto. El resto de los que no van a poder subrayar. Anótense. Cuando vamos a hablar, calcular medidas de orden o localización, los valores tienen que estar ordenados. Si no, no sirve. Tienen que estar ordenados. Entonces vamos a ordenarlos de forma ascendente. Primero, 50. Después, 80. Después, 81. Después, 90. Después, 140. Después, 170. 196. Y por último, ahora sí, los tengo que tener los valores ordenados. Como tengo 8 valores, este para mí es el X1, este es el X2, el X3, el valor 3, el X4, el X5, el X6, el X7, el X8. ¿Ya? Solamente estoy identificando sus valores. Son los valores. Listo, con ese criterio voy a empezar a capturar los fractales. Voy a empezar capturando el 1, voy a identificar dentro de este conjunto de datos dónde está o cuánto significa 4, porque es una medida de orden, dónde está el 1, cuánto vale el 1. Para ello voy a primero hacer la fórmula del 1. El 1 es igual a x. Puedo escribir o no escribir, ¿verdad? Que va a multiplicar a n más 1 sobre 4. Esa es la fórmula del 1. Discúlpeme, ahora esto voy a desarrollar bien el proceso. Que puedo simplificar valores. Lo voy a desarrollar como para otras. ¿Sí? Miren, Q1 es igual a X1, que va a multiplicar a ¿cuánto es n? 8. Entonces, mire, estoy reemplazando 8 más 1 sobre 4. El Q1 es igual. ¿Puedo resolver ahora? ¿Sí? Resuélvame eso, por favor. ¿Qué tengo que hacer para resolver? Sumar 8 más 1. 1, 8 más 1. 9. Entre 4 por 1. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto es el X1? No. El Q1 sería X9 entre 4 por 1, 2.25. Entonces, el Q1 está en el lugar 2.25. ¿Vale? Ese es el Q1. Ese es el Q1. Ese es el Q1.
ese es el lugar donde está el Q1. Para encontrar el Q1, dice que está en el X2.25. Acuérdense que este es el X1 y este es el X2. Entonces voy a reemplazar datos. El Q1 es igual. X2, ¿cuánto es? 80. Más un espacio de 0.25 entre el Q1, en el X2 y el X3. Tengo que recorrer un 0.25 entre el X2 y el X3. ¿Cuánto hay de bolivianos entre el X2 y el X3? ¿Cuánto hay? Un boliviano. Entre esto y esto hay un boliviano. Entonces, si hago una deducción, lo que tengo es un espacio, que es el que recorre entre los valores, significa un boliviano. ¿Cuánto voy a recorrer de aquí a acá? 25. ¿Cuánto? 25 centavos. ¿Eh? Un 0.25. Entonces, yo quiero saber 0.25, ¿cuánto significa? Significa X. Como es regla de 3 simple, voy a despejar X, 0.25 por 1 sobre 1. ¿Cuánto me da? 0.25. Entonces, al 80 le sumo 0.25 más 0.25 y mi resultado del Q1 es igual a 80.25 bolivianos. Ese es mi resultado de mi Q1. El Q1 vale 80.25 bolivianos.
27 alumnas. Sigamos. Ahora calculemos un decir cualquiera. D7. El D7 está en el lugar de X, 7, que multiplica N más 1 sobre 10. Vamos, ¿cuánto es D7? ¿Dónde está el D7? Está en el X. ¿Cuánto? 6.3. Entonces el D7 está en el X 6.3. El D7 es igual. X6, ¿cuánto es? 170. 170. Más 1.03 entre. Espacio para nosotros es 26. Y 0,3 es x.3 por 26. ¿Cuánto me da? 7,8. Entonces voy a sumar 7,8 y de 7 estaría en el 177,8. Está en el X44 que multiplica a 8 más 1 sobre 100. Ya, el T44 está en el lugar de X cuánto. Es igual a 89,64.
¿Por qué el 144 equivale a 81? ¿Qué hubiera sido en el caso, por ejemplo, de X? ¿X qué es? ¿X3? Aquí es B, X3, es ¿cuál es? Aquí es 0.64, ¿sí? 0.64 tenía que resolver. ¿Alguien? Ah, si no hablan ustedes. 0.64 por 9.576. B53, calculen el B98, calculen el Q4 y calculen el B2. Es lo mismo, el T cuánto es, P98 es igual a X98, que va a multiplicar a N más 1 sobre 100. P98 es igual a X89. 8,82. El P98 se va a X8, ¿cuánto es? 2 centavos. Más. Les dije, tenemos un problema de fórmula. No les voy a poner este problema.
fundamentalmente en estos eventos, porque para estos eventos debe manejarse una fórmula de números pares y otra de impares, pero la fórmula de pares es muy compleja. Así que para utilizarlo, vamos así. En el caso de que este valor se sobrepase el último valor, le vamos a quitar este. Ese es el que nos está perjudicando, porque en realidad no debería ser ese, ¿verdad? Entonces, si le quito eso, entre 8 entre 2, entre 100 por 98. 7, 80. X 7, 80. X 7, ¿cuánto es? 193. Más el 84 entre 4, ¿no? Entre 4. 84. 0. Por 4. 3.36. 3.36. El P98 sería 199.36. Esto es lo que nos va a fallar. ¿Ya? Es decir, ¿cuánto es tu 4? Calcule. 4 es 80,25. ¿Qué? 80,25. No, pues ¿qué es? ¿Cuánto es tu 4? Fíjense. ¿Cuánto es? 200. ¿De 10 cuánto es? Calcúlame de 10. ¿De 10? Calcúlame de 10. 200. ¿Q4 de 10? No. Por un lado me estás calculando Q4, ¿sí? Ahora quiero P10 y ahora quiero P100. Ah, sería... ¿Cuánto es de 10? Sería 200. ¿Y cuánto es P100? 200. Les dije el último dato, aquí está el Q4, el P10 y el P100. Son el último dato, entonces directamente no necesito calcular porque ese es mi último dato. ¿Verdad? No necesito calcular porque es mi último dato, no tengo más datos. Entonces, Q4 va a ser el último dato. El último dato había sido 200. El D10, el último dato había sido de 200. Y el P5 había sido de 1000. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros vemos el P2? P2 está en un lugar X2 que va a multiplicar a N más 1 sobre 100. El P2, ¿cuánto es? X. 0,10. ¿Y ahora qué pasa? A 0. A directo. Mire esa cortina si está cayendo. No. ¿Cuál es? ¿Hay 0? No. ¿Cómo que no? Ay, pues cero. Ay, ay, fíjense. Aquí. Entre el inicio de los datos hasta el Q1 hay un espacio. Entre el inicio de los datos hasta el D1 hay un espacio. Y este espacio es cero. Entre esto y esto hay un espacio, es de cero a tantos. Entonces se asume que aquí sí tenemos un espacio de cero. Entonces, ¿cuánto vale este espacio? Para nosotros es 50 puntos. En este caso, el P2 sería 0.18 por 50. 9. Entonces, el P2 es 9. Porque a este lado sí hay un espacio. Al otro lado no. Sí.
definición de axiomas. ¿Está claro? Ya sabemos calcular fractiles, cualquiera sean fractiles de simples o proyectiles, de datos simples. ¿Por qué no? Bueno, sí, también es fácil. En este caso vamos a calcular fractiles. Persona que corresponde al Q3, es decir, la que está aquí en las tres cuartas partes. Pues, supongamos que es el de amarillo. ¿Cómo te llamas? Julio. Julio. Él es el que está en el Q3. Pero quiero saber cuánto edad tiene Julio. Según lo que mis datos dicen, que el Q3 está en el lugar de... ¿Cuántos tiene? 67. Más uno. ¿Entre 4 por 3? 61. ¿Está en el X? 51. El tuyo está en el lugar 51 de todos ellos. ¿Qué edad tendrá? ¿Cómo hago para saber su edad? Les pregunto eso porque ya hemos avanzado
con la mediana. ¿Qué hago? ¿Dónde lo voy a ubicar al 51? Tengo que hacer su frecuencia acumulada. Para eso sirve la frecuencia acumulada. Y tengo que acumular las frecuencias absolutas. ¿Aquí cuánto tengo? 18. Más 19. 37. Esto más 9. 46. Más 10. 56. Más 2. Más 0. Más 4. Más 0. Más 2. Más 3. El último valor coincide con el total. ¿Verdad? Entonces ya los tengo ordenados. Dice que el Q3 está en el X51. Hasta aquí hay 18 personas. Aquí estará. Hasta aquí tengo 37 personas. Aquí estará. Hasta aquí tengo 46. Aquí sí está. Hasta aquí tengo 56. Aquí está. Entonces, esta es la clase donde está el Q3. Por consiguiente, el día de julio es 22. ¿Cuántos años tienes, Julio? 22. 22. ¿Verdad? Es igual que la mediana. ¿Merece algo más? A ver, calculenme ustedes, por favor, el de 9. ¿Hay más? 93.
¿Cuánto? Vamos. ¿Tres? Tres. ¿Catorce? 14. 17. 17. 17. 17. 11. 11. 4. 4. 1. 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 Qué emocionante de esa clase. Claro. De verdad. Es. Un poco más que me convencí los miembros. Voy a calcular que el P de qué. P23. El P23 está en el lugar de X 23, que va a multiplicar a N más 1 sobre 100. ¿Listo? El P23 está en el lugar de X. ¿Cuánto es N? ¿Cuánto es N? 68 más 1, 69. Entre 100 por 23. ¿Cuánto es 15,87? Está en el X 15,87. ¿Dónde lo voy a encontrar el 15,87? ¿Dónde lo encuentro? ¿En el bolsillo? ¿Dónde? Entre 1.60 y 1.60. Entre 1.60. Vamos, ¿dónde lo voy a encontrar al 15,87? En su frecuencia acumulada, pues entonces tenemos que hacer frecuencia acumulada. Aquí tengo 3, aquí 17. 34. Y aquí 51, 62, 66, 67, 68. Ahora sí es fácil. ¿Dónde lo voy a encontrar al P15,87? Hasta aquí tengo 3. Hasta aquí tengo 17. Entonces, esta es la clase donde voy a encontrar el P23. Y entonces, el P23 tiene, en este caso, el P23 mide entre 1,54 y 1,54. Hasta aquí sabemos, eso es fácil, ¿verdad? Pero como todo en la vida tiene problemas, a mí no me basta saber un parámetro. Yo quiero saber exactamente cuánto mide el P23, el sujeto que está en el 23 a voluntad. ¿Sí? Para eso tenemos que aplicar una formulita pequeñita igual que la mediana. La formula pequeña igual que la mediana no vaya a ser genérica, solamente con el percentil. El percentil de J es elevado igual mínimo inferior más JN más 1 sobre 100 menos FI menos 1 sobre FI multiplicado por CI. Sencilla, ¿verdad? La misma que la mediana. Y solo sirve para aplicar el lugar y usted dos límites. Vamos a construir su fórmula. Aquí, el percentil de 23 es igual. ¿Qué tengo que hacer? Límite inferior. ¿Qué es el I? ¿Qué es el I? ¿Qué es? Límite inferior. ¿Qué es el I? ¿Qué quiere decir el I? Límite inferior, pero en este caso de la clase donde está el P23. Esta es la clase del P23. ¿Dónde está su límite inferior?
es que es fuerte. Más dice, con la n más 1 sobre 100, que en este caso sería 23, que multiplica a n más 1 sobre 100, menos fi menos 1, que es f mayúsculo, que es f mayúsculo, frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia acumulada de la clase donde esté P23, ¿ya? Pero dice menos 1, que quiere decir que es de la clase anterior. Entonces, esta es menos FI menos 1. Todo esto, solamente esto, dividido entre su frecuencia absoluta de la clase de P23. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta de la clase de P23? 14. Frecuencia absoluta, 14. Multiplicado por 6, ¿qué es 6? ¿Qué es? ¿Qué es? Es el ancho de la clase. El ancho de la clase, obviamente de esta clase. ¿Cuánto es el ancho de la clase? No, no es 5. 0,05. Por eso es que voy a reemplazar datos. De 23, ¿y multiplicar cuánto será? 1,54. Más 23 por n más 1 sobre 6, ya tengo. ¿Está querido, mire? ¿Cuánto es? 15,87. Menos fi menos 1. Frecuencia acumulada de la clase del P23, pero menos 1 de la anterior, que sería 3. Esto solamente dividido entre la frecuencia absoluta de esa clase, que es 14 multiplicado por 0,0. Sí. Ahora sí lo resuelvo. Cuando voy a resolver, primero lo que está en dice 15,87. menos 3 por, ya entre 14 por .05 más 1.54. ¿Cuánto me da? El P23 es igual a 1.58 metros. Eso mide el sujeto P23. Es un balón que estaría entre esto y esto. Y ahí está el P, es 1.58. Tiene que ser un valor entre 2 y 3. ¿Está claro? P8. Calculen P8. P8. El P8 está en el lugar de X. 8, que va a multiplicar a. ¿Cuánto es N? 68 más 1 sobre. Sobre. Ah, no, 10. Sobre 10, estamos hablando de 10. Ah, ¿cuánto nos da el de 8? X. ¿55,2? Sí. Listo. Está en el lugar 55,2. ¿Dónde lo voy a ubicar? Está hasta aquí en 3, hasta aquí en 17, aquí está, no, hasta aquí en 34. Aquí está, no, aquí. Entonces, esta es la clase donde está el D8. ¿Sí? ¿Sí?
más 8n más 1 sobre 10, ya tengo. Aquí está, 8n más 1 sobre 10. Sería 55,2. Menos fi menos 1, ¿qué es? Frecuencia acumulada de la clase anterior, que es la clase de P2. ¿Cuánto sería? Porque la frecuencia acumulada de esta clase es 62, pero de la anterior sería 50. Dividido entre F minúscula, ¿qué es? Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta de esa clase, ¿cuánto es? 11, perfecto. Y multiplicado por el ancho de la clase, ¿cuánto es el ancho de la clase? 0,05. 0,05. Menos 51 entre 11 por 0,05 más 1,72. 1,74. El de 8 es igual a 1,74 metros. Es un valor que tiene que estar entre estos dos. Voy a tratar de sintetizar más.